Francisco Garrigos, Julio Figueroa, congratulations. 2 world bronze medals on the same day. How are you guys feeling right now? Gracias, la verdad es que estoy muy contenta, es la primera medalla en un mundial, ya era hora, así que bueno, muy contenta y con mucha expectativa de cara a Tokio. Muchas gracias, al final esta medalla supone mucha felicidad, ¿no? Es un sueño, ¿no? Desde pequeño conseguir una medalla en un campeonato del mundo y bueno, esperemos que en Tokio podamos tener otra medalla. This is a great result for Spanish judo, which seems to just be going from strength to strength with Shiraz Tishvili as well. You have a really strong team. Tell us about the strength of Spanish judo. Eso sí. Eso... ok. Sí, tienen un equipo más fuerte y dímenos un poquito sobre esa fuerza del equipo y por qué están tan fuertes. Bueno, sí, yo creo que ahora mismo tenemos un muy buen nivel, creo que gracias a los centros que estamos intentando entrenar y que nos están dejando entrenar y bueno, pues poco a poco creo que podemos seguir mejorando el nivel del judo español. Sí, creo que ahora mismo tenemos un buen equipo, ¿no? Además un equipo joven que lo está demostrando en todas las competiciones y no es consiguiendo medalla peleando por ellas y bueno, al final creo que es un esfuerzo de que cada club, que lo hacemos cada club, los dejamos la piel en el tatami en cada entrenamiento y al final, bueno, pues gracias a eso conseguimos los resultados. Julio, one of your biggest fights was against Shireen Bukli. She came as one of the favorites. She's a very strong judoka, European champion and everything. But tell us about what your thoughts were going into this fight and how it felt to win it. Sí, bueno, yo creo que sigue siendo una de las favoritas también para una medalla en Tokio. Ya había hecho 2 veces con ella y había sido 2 combates parecidos, entonces sí que he pensado mucho en ese combate y sabía que de esta manera podía llegar a ganar y al final pues me he arriesgado y ha salido bien. And Francisco, tell us what was going through your mind before your bronze medal contest and what your tactics and your approach was to the fight. Entendemos que fue tu pensamiento antes de tu pelea de bronce, que estabas pensando en tácticas o no sé, la mentalidad. Sí, antes de salir a cada combate planificamos tanto Kino como yo qué tenemos que hacer, ¿no? Todo lo que dependa de nosotros. Al final habíamos visto ese Ouchigari y bueno, al final pues ha dado fruto, ¿no? As part of your prize, you will be receiving, both of you, your very own Huawei watch. Tell us what you think about this awesome prize. Dímenos qué piensas sobre los relojes tan chivas. Pues yo justo me he comprado un reloj hace poco, así que bueno, pero bueno, ya tengo 2, muy bien, muy contenta. Sí, a mí me encantan los relojes, ¿no? Entonces, pues bueno, uno más para la colección. Muchas gracias.